Señora Ketty Lorena Fuentes Dobson, directora. Señor Jorge Ríos, director de Administración y Finanzas. Señora Clara Hernández, jefe de Unidad Técnico-Pedagógica. Señor Enzo Núñez, inspector general. Docentes, paradocentes, personal administrativo y auxiliar, padres y apoderados. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. La comunidad educativa del Colegio Marambio les da la más cordial bienvenida a esta solemne ceremonia. Con su presencia manifiestan su cariño, su amistad y estimulan el espíritu de quienes protagonizan hoy un importante paso en su vida, nuestros estudiantes de cuarto año medio. Son jóvenes que concluyen un viaje para iniciar otro, de mayor envergadura, pues una parte importante de la vida futura estará asentada en lo que de aquí en adelante logren. Compartimos con los padres y apoderados presentes la alegría y satisfacción por esta nueva etapa superada. Juntos, colegio y familia, hemos entregado los conocimientos y valores que esperamos sean una base sólida en la construcción de sus metas futuras y principalmente de sus proyectos de vida. Invitamos a ponerse de pie a todos los presentes y así recibir con gran solemnidad a las y los estudiantes de cuarto año medio A, generación 2020, que a continuación realizan su último ingreso como parte de nuestra comunidad, junto a su profesor jefe, el señor Víctor Rodríguez Jorquera. Años que implica el proceso educativo, el viaje emprendido por los mares de la enseñanza media llega a su fin.
Todos ustedes cierran uno de los capítulos de una larga historia que sabemos tuvo dificultades, pero también oportunidades, como es la vida en general. Al verlos aquí, junto a nosotros, nos invaden un sinnúmero de recuerdos, imágenes y sensaciones que dan cuenta de la historia que entre todos hemos construido, y en donde surgen los rostros de personas que acompañaron este gran trayecto, quienes nos mostraron diferentes senderos y fueron cruciales en este viaje. En esta ocasión tan especial, nadie falta. Todos están presentes aquí o en nuestra memoria. Seguir viajando implica ser capaz de recordar lo aprendido y ponerlo en práctica, pues toda experiencia acumulada puede ayudarnos a trazar el mapa del territorio que deseamos recorrer. Memoria e identidad son, por lo tanto, raíces fundamentales para el viajero que se adentrará en nuevos territorios, a fin de no olvidar quién es y de dónde viene. Dada esta reflexión, invitamos a todos los presentes a ponerse de pie para escuchar el himno nacional dirigido por el profesor Santiago Cerda, que simboliza nuestra identidad y la pertenencia a una historia común. Gracias, profesor. Los invitamos a tomar asiento. Más allá de las experiencias que cada egresado puede haber tenido, nosotros, los adultos, hemos seguido su viaje. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para contenerlos y guiarlos. Por lo tanto, quien conoce más de la trayectoria de nuestros egresados es, además, quien lidera esta comunidad educativa, la que es una gran familia, una que acoge a cada una de sus partes. Dejamos así en este escenario a la señora Ketty Lorena Fuentes Dobson, quien se dirigirá a los presentes desde la profunda emoción que en este momento nos embarga. Especialmente para ustedes, señoritas, jóvenes del Colegio Maranda. Queridos alumnos y alumnas que egresan del Colegio Marambio, estimados padres, el año 2020 ha sido confuso y ambivalente. Por un lado, el terrible
flagelo de la pandemia. Por otro, el tiempo de esperanza y paz que nos trae el Adviento. Nos invita a cada uno de nosotros a un compromiso de vigilancia, mirando fuera de nosotros mismos, ampliando la mente y el corazón para abrirnos a nuestras reales necesidades. Este tiempo es oportuno para hacernos preguntas concretas sobre cómo y para quién gastamos nuestras vidas, en especial en el día de hoy en que sus hijas e hijos se gradúan. En este día solemne, para ustedes, imaginen que están en alta mar, haciendo una hermosa travesía a bordo del barco Marambio. Durante largos años, este viejo barco estuvo firmemente anclado. Ustedes gozaban de la protección y seguridad que les brindaba la tripulación. Me refiero a sus profesores, que por duros que fueran los vientos, mantenían el rumbo y los preparaban para el gran viaje de la vida. Hoy soltamos las velas. El momento de elevar anclas ha llegado. Inician una larga excursión por aguas cálidas y frías, navegando en corrientes alternas. Habrá jornadas en que la brújula que marca el destino pareciera detenerse y aparecerá la inseguridad en sus jóvenes corazones. Pero allí surgirá la magnífica caja de herramientas que sus padres y profesores forjaron con tanto empeño. Cuando brote el deseo, anclen en un puerto tranquilo y en su descanso, de vez en cuando, recuerden estos años en su colegio. A sus profesores, administrativos y auxiliares que hicieron que su estancia en este lugar fuera apacible, respetuoso, honesto y repleto de convicciones, en que ustedes son el Colegio Marambio. Finalmente, como su directora, les digo que los caminos se abran a tu encuentro. Que el sol brille sobre tu rostro, que la lluvia caiga suave sobre tus campos, que el viento sople siempre a tu espalda, que guarde en tu corazón con gratitud el recuerdo precioso de las cosas buenas de la vida y que hasta que volvamos a encontrarnos, que Dios te tenga siempre en la palma de su mano. Muchas gracias. Felicidades. Al final de cada travesía, un buen viajero se detiene, observa y valora lo recorrido, preguntándose cuánto he logrado aprender, y así continuar lo que tal vez durará toda su vida, pues su inquietud por descubrir y crecer jamás se detendrá. Es así como hay momentos en la vida en que nos detenemos, somos conscientes de nuestra posición en el mundo, y sobre todo agradecemos el haber llegado al lugar en el que nos encontramos. Desde este sentir procederemos a la entrega de licencias de enseñanza media a nuestro primer grupo de egresados promoción 2020. Por tanto, invitamos a este escenario a su profesor jefe, el señor Víctor Rodríguez Jorquera. Invitamos entonces a la señorita Catalina Alejandra Barrera Seguel. Aplauso. Ainhoa
Gloria Catalán Araya. Catalán Romero. Aplauso. Llamamos a Nancy Carolina Jorquera Liberona. Diana Mardones Díaz. Un fuerte aplauso a este primer grupo de egresados del Colegio Marambio. Caminos ya llegan a su término, el don de la palabra conferido al ser humano le da la posibilidad de expresar lo que su mente ha elaborado, lo que su corazón ha sentido, lo que su alma ha guardado a través del viaje. Es entonces cuando la gratitud aflora en la vida de estos viajeros, reconociendo que su andar no ha sido solo esfuerzo propio, sino que también el de quienes lo acompañaron. Además, agradecen por lo recorrido, al darse cuenta que no son los mismos que emprendieron este camino. Desde este sentimiento se dirigirá a los presentes la señorita Catalina Barrera Siguel en presentación de todos nuestros egresados. Un fuerte aplauso. La mayoría está aquí de primero básico, inclusive de kinder, y nos convertimos en una familia. Como en todo hogar, tuvimos problemas, discusiones, diferencias, pero al final del día, el respeto y el cariño que tuvimos, que llevamos juntos... Disculpe. Como en todo hogar, tuvimos problemas, discusiones, diferencias, pero al final del día, el respeto y el cariño por los años que llevamos juntos nos hacían valorar las mejores cosas que construimos como un curso. Cuando nos tocó enfrentar primero medio, fue un mundo para cada uno. Se venían cosas grandes, como el NEM, la universidad, entre otras cosas. Muchos enfrentamos grandes cambios en que nos hicieron ser las tremendas personas que somos ahora. Por este motivo espero que desde ahora, cada uno persiga sus sueños y descubra su vocación. Son notables personas y sé que cada uno de ustedes siempre va a elegir lo que lo haga feliz, independientemente si a los demás no les parece. Se van a elegir a ustedes mismos por sobre todas las cosas, porque se lo merecen. Gracias a cada uno de los profesores que nos tomaron como curso y tuvieron la paciencia de escucharnos, de estar ahí para nosotros en los momentos más difíciles. Hoy nos toca agradecerles ya que nos sacaron adelante. Ejemplo de ello es la profe Natalia, que nos acompaña hoy y nos ayuda en cada completada.
El profe Víctor, que de último minuto asumió una responsabilidad muy grande, que es tomar un curso de manera online y mantenerlo unido. Además, quería hacer una mención especial a la profesora Patricia Mardones, nuestra querida profe que por motivos de fuerza mayor no nos pudo acompañar hoy. La tenemos en nuestro corazón. Cada uno de nosotros sabe lo mucho que nos apoyó y nos quiso sacar adelante frente a toda adversidad. Gracias por creer en nosotros. Compañeros, se termina un ciclo, donde creamos recuerdos que nos van a acompañar durante toda la vida. Que los aprendizajes adquiridos tanto en el colegio como personalmente no sean en vano. No olviden esos niños de básica, que siempre estarán en su interior, esperando que cuando sean adultos, sean personas felices y amables. Gracias. Destrezas, valores y actitudes se destacan por sobre sus pares, no de manera arbitraria, sino como verdaderos referentes de progreso y determinación. Tal es el caso de algunos de nuestros egresados, que a través de su trayectoria en enseñanza media han denotado particulares cualidades que hoy deseamos destacar. Recibe el reconocimiento por obtener durante toda su trayectoria el mejor rendimiento de la promoción 2020, la señorita Javiera Gallardo Linkopi. Invitamos a subir a este escenario a la señora Kelly Lorena Fuentes Dodson, directora, para hacer entrega de este reconocimiento. Un fuerte aplauso para Javiera. El rendimiento de un estudiante no solo es reflejo de su indudable capacidad cognitiva, sino también de la seriedad, responsabilidad y dedicación con que asume su proceso escolar, reconociendo que a través de los años de estudio, todas las capacidades mencionadas se transforman en un capital que le permitirá alcanzar correcta y merecidamente las metas que se proponga. Recibe el reconocimiento por obtener el mejor promedio del curso cuarto medio A, la señorita Javiera Gallardo Linkopi. Invitamos a subir este escenario a la señora Clara Hernández, jefa del PP, para hacer entrega de este reconocimiento. Un fuerte aplauso. La excelencia no está determinada solo por el rigor y seriedad académica, sino también por el compromiso, el esfuerzo y la concientización del proceso de formación, lo que genera como consecuencia un estudiante capaz de sobreponerse ante las adversidades y darse cuenta que las oportunidades se deben aprovechar en cada instante. Es así como el estudiante viajero reconoce que en cada travesía sorteará toda dificultad. Desde este sentir, procederemos a la entrega de licencias de enseñanza media a nuestro segundo grupo de egresados, promoción 2020. Por tanto, invitamos a este escenario su profesor jefe, señor Víctor Rodríguez Forquera. Un fuerte aplauso. Gracias.
invitamos entonces a Benjamín Mayorga Bernaldo de Quirós Huerta. Bernardita Alejandra Miranda Vélez. Un fuerte aplauso para Bernardita. Zahir Esteban Nazar Geria. Aplausos ahí. Amparo Magdalena Núñez Pérez. Bien, Amparo, un fuerte aplauso. Y para finalizar este segundo grupo, llamamos a Maite Ignacia Olivares Águila. Felicidades, Maite. Felicidades entonces a este segundo grupo de egresados de nuestro Colegio Marambio. Durante la travesía que nuestros egresados han realizado estos años, muchos han sido los compañeros cuyas rutas se han cruzado. Además, adultos que en viaje permanente ofrecieron con gran vocación su experiencia a quienes aún no comienzan con las profundidades de la vida. Sin duda alguna, una de las personas que acompañó el viaje de nuestros egresados es el profesor jefe, señor Víctor Rodríguez Jorquera, que a continuación se dirigirá a los presentes en este último momento para brindarles unas afectuosas palabras. Un fuerte aplauso. En una sociedad que vive profundos procesos de transformación social y cultural que ponen en crisis todos los ámbitos de la vida de las personas, desde la familia y el barrio, hasta la escuela y el trabajo. ¿Quién se hace cargo de la cultura que, al igual que el mercado, ofrece valores, estilos, gustos, sentidos tan diversos como contradictorios? ¿Qué sucede con los niños, niñas y adolescentes que de alguna manera pierden a sus padres por razones materiales, muerte, ausencia, sobrepreocupación? ¿Quiénes son sus referentes inmediatos? ¿En quién confían? ¿A quiénes pueden pedir consejo? ¿A quiénes recurren en caso de conflicto o necesidad? ¿Con quiénes comparten temores y esperanzas, sueños, ambiciones y proyectos? Pues bien, ¿quiénes responden a esas interrogantes? Son en alguna medida los profesores y las profesoras. Mi nombre es Víctor, tengo 31 años y soy profesor de lenguaje hace 8. Llegué con una maleta llena de sueños
a este colegio, siempre con la convicción que durante mi estadía aprovecharía cada una de las circunstancias, pues no me equivoqué. He aprendido a entender a los estudiantes y defender mi labor ante todo. Creo fervientemente que la educación es un ámbito muy importante de la sociedad y por ser de carácter social, se necesitan personas comprometidas con un gran sentido de servicio y compromiso. Pensando cómo me fui vinculando con la educación o con el hecho específico de enseñar, rememoro algunos momentos significativos que más bien podrían ser considerados rutinarios y para algunos simple ayuda al prójimo. En cambio, para mí ayudar y explicar una y otra vez a aquellos que no entendían bien las materias, me ponía feliz. Me sentía útil e importante. Sentía que podía impregnar mis ganas de aprender a los chiquillos y las chiquillas. Les invito a seguir sus sueños, a no desfallecer, al igual que mi historia, a descubrirse. Pasar de un lugar a otro. Leer sin importar que se rían de tus equivocaciones. A poner la atención al otro, a impregnarlos con tus ganas de vivir. Cata, Ainhoa, Cami, Javi, Nancy, Paola, Benja, Bernie, Felipe, Said, Amparo, Maite, Pato, Josefa, Emilia, Javi y Dani. Les invito a no desanimarse, a escuchar a quienes tienen más experiencia y agradecer. A no dejarse guiar por las convenciones sociales, a aprovechar cada conversación, sonrisa y en definitiva a amar. Amar, amar hasta morir. Siempre llenos de vida, me impregnaron su fuerza, su disposición y compromiso. Desde que llegué me mostraron su cariño. Muchas veces no los dejé entrar cuando tocaron a mi puerta. Sin embargo, me fui soltando y comprendí que siendo cercanos lograríamos compenetrarnos. Les agradezco por cada una de las palabras, conexiones a las clases, saludos y gestos que cambiaron mis días durante este año. Agradezco también a Ketty por confiar en mí desde el primer momento, a Jorge por brindarme el espacio para desarrollarme, a Clara por comprenderme en mi trabajo académico y a mis compañeros, profesores e inspectores que apoyaron mis ideas y me enseñaron con su ejemplo. Y así, con todos mis sueños a cuestas y sus caritas mirándome, estoy acompañándolos en el inicio de aquello que nombré al principio, la cultura, en la que seguro serán agentes de cambio y transformación social. En definitiva, grandes personas, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Sin duda un excelente profesor. El Colegio Marambio, desde lo más profundo de su proyecto educativo, considera los valores universales como el norte orientador para la formación de niños, niñas y jóvenes, a quienes acompañamos en un proceso donde la excelencia académica, innovación, curiosidad por aprender e investigar, respeto, pensamiento crítico y creativo, capacidad de comunicarse en más de un idioma, ética, empatía, solidaridad, actitud reflexiva, tolerancia y espíritu de servicio son la esencia del ser humano que junto a las familias queremos poner a disposición de la sociedad actual. Cada año se reconoce en un estudiante la encarnación de estas cualidades que para todos quienes formamos parte de esta familia nos dan cuenta de que todo esfuerzo ha valido la pena y nuestra identidad se mantiene viva. En reconocimiento de su formación integral, recibe el premio fundadora Yolanda Marambio Enríquez, la señorita Javiera Gallardo Lincopi. Un fuerte aplauso, invitamos a este escenario al señor Jorge Ríos Varas, director de Administración y Finanzas de nuestro establecimiento, para hacer entrega de este gran reconocimiento. Felicidades.
otros egresados han realizado este viaje de alguna manera comprometidos con su quehacer académico y personal. No nos olvidaremos de lo trazado, de lo vivido y compartido con cada uno de los que componen esta comunidad. Estas aulas construyeron parte del camino que han recorrido. En nuestros patios han compartido experiencias, han forjado amistades, aprendido valores y expresado sus emociones. Desde este sentir, procederemos entonces a la entrega de licencias de enseñanza media a nuestro tercer grupo de egresados Promoción 2020. Por tanto, invitamos a este escenario nuevamente a su profesor jefe, señor Víctor Rodríguez Jorquera. Con un fuerte aplauso, entonces, invitamos al señor Manuel Patricio Ramírez Herrera. Felicidades, Patricio. Invitamos también a la señorita Josefa Emilia Siguel Miranda. Un fuerte aplauso para Josefa. Invitamos ahora a ponerse de pie a la señorita Emilia Aurora Silva Vilches. Un fuerte aplauso a Emilia. Invitamos también a la señorita Javiera Constanza Vera Armijo. Felicidades, Javiera. Y para finalizar, llevamos a la señorita Daniela Belén Yáñez Enríquez. Bien, Daniela, un fuerte aplauso entonces para nuestros egresados, Generación 2020. Nuestros egresados están preparados, siendo otros espacios, otros viajes, los que ahora los esperan para poner a prueba sus capacidades y su templanza. Nuestro corazón los abraza y los acompaña en esta despedida. Que su vida sea larga, próspera. No olviden que nuestro convulsionado mundo requiere de vocación de servicio, generosidad y amor en todas sus manifestaciones. Hasta siempre, querida Generación 2020. Un fuerte aplauso. Romero.
respuesta. Alumno. Bernardita Alejandra, Miranda Gays. Said Esteban, Nazar Quería. Amparo Magdalena Núñez Pérez. Maite Ignacia Olivares Águila. Manuel Patricio Ramírez Herrera. Josefa Emilia Siguel Miranda. Emilia Aurora Silva Vilches. Javiera Constanza Vera Nico. Daniela Belén Yáñez Enríquez. Un fuerte aplauso. Bueno, entonces vamos por finalizada esta ceremonia de generación 2020. Muchas gracias. Se pueden retirar entonces al patio con sus hijos e hijas ya egresados del colegio. Alumno, recuerden entonces. Y andamos de todo.